¿Qué tal, chicos? Nuevamente aquí, su gran amigo Wicktok. Vamos a continuar con la saga de Big Fish, una página muy especial para nosotros, para mí en este caso también. Infinidad de juegos, como ya mencionamos en la saga anterior, vamos a cubrir casi la totalidad de los juegos de la sección de objetos ocultos. Este juego es la epidemia, Infected. Si van a ir a la página de Big Fish, traten de buscar las ediciones coleccionistas, son bastante completas. Bien, vamos a ver las opciones. Ya lo hemos dejado en ese nivel para que esté un poco más acorde. Vamos a ponerle personalizar, le hemos puesto medio todo y por si acaso el tutorial y texto de ayuda por si no recuerdo, ¿ya? Entonces, vamos a darle. Bueno, acá pueden crear un perfil nuevo. Recuerden que siempre es bueno crear varios perfiles por si acaso se les cruce algo, se les pague la computadora, cualquier cosa. Igual se queda guardado, no se preocupen. Bien, vamos a iniciar. A virus that has the medical community scrambling for answers has now claimed the lives of over 150 people. The entire city has been evacuated and is now under strict quarantine. The first known case of the virus was found after six-year-old twin sisters Tiffany and Teresa Morrissey were admitted to the hospital just weeks ago. The virus quickly spread among the hospital's medical staff, forcing the area to be quarantined and on high alert. With one of the twins dead, within days of contracting the virus, the surviving sister, Teresa, has made a full recovery, the only reported case of anyone showing any signs of immunity to the virus. Now, one microbiologist believes that Teresa Morrissey is the key to finding a cure, that perhaps somewhere in her DNA lies the answer to this epidemic that has forced residents to abandon their homes and leave the city. And it's now being reported, I can tell you, that the surviving twin, Teresa Morrissey, is missing. She was last seen by her father at Oxford Station on Thursday, but was apparently lost during the chaos of the evacuation. We will bring you continued coverage of the story as it develops. For now, this case begs the question, where is Teresa Morrissey? Bien, chicos, entonces, esto trata de, como bien dice, epidemia. Habla de dos gemelas que nacieron y que una prácticamente comenzó a deteriorarse por dentro y la otra comenzó a recuperarse. Una de las gemelas murió al día siguiente y la otra pues comenzó a recuperarse pero está desaparecida. Dice cuando, bueno, vamos a ver un poco lo que es. Ella es Teresa Morrissey, lleva desaparecida desde la evacuación de la ciudad de Oxford. Ella es. Acá ven los objetos relacionados a la historia, vamos a ver. Ya, este es como el cuaderno o el registro de las historias que vamos a ir avanzando. Ahí ven las investigaciones de microbiología y todo eso. Bien. Acá vamos a tener algunos objetos. Esa es la pista. Siempre como en los juegos de Big Fish te dan pistas. Una vez que lo utilizas se demora un tiempo en recargarse. Hemos escogido con la ayuda del tutorial para recordar. Este juego ya lo he pasado, pero hay que recordar un poco. Ahí está. Cable telefónico. Vamos a ver. Han rastreado toda la ciudad y aún no han encontrado ni rastro de la pobre niña. Cualquier cosa que cojamos o agarremos o investiguemos o leamos, vamos a obtenerlo aquí. Acá hay algo. Ya, este es el mapa. Mapa de la ciudad de Oxford señaló los puntos principales que debo investigar para averiguar el paradero de Teresa Morrissey. Perfecto. Ahí está. Una lupa cuando puedes acercarte a una zona, clic en la toma. Ya, perfecto. Ajá. Good morning, Doctor. Your paperwork is in. You've been cleared to return to Oxford to find the missing girl. If your research is accurate, then this girl is the key to finding a cure. It's imperative that you find her. We don't want this thing going global. The girl's grandfather ran a farm not too far from the drop-off point. That's probably a good place to start your investigation.
We've scheduled a train to take you into Oxford this afternoon. Good luck, Doc. Good luck, Doc. Nosotros somos el doctor que está investigando, o mejor dicho, que tenemos que encontrar a Teresa. Tenemos que encontrarla sí o sí para salvar a la humanidad. Entonces, bien, no sé todavía cómo me llamo. Bueno, de ahí lo veo. Por acá debe estar mi nombre. No sé, bueno, soy el doctor que va a encontrar a Teresa, pero de ahí no sé más. Bien, iniciamos. Recuerden, visualizar siempre toda la pantalla, lo más mínimo para poder encontrar los objetos ocultos. Perfecto, una palanca. Tenemos esto que es tipo un amuleto, pero no podemos todavía. Perfecto, mira, mantén los ojos abiertos y llévate las monedas que encuentras por la ciudad. La necesitarás más adelante, perfecto. Recuerden siempre donde hay una lupa, tratar de visualizar. Bien, vamos a hablar con él. ¿Ah, sí? Ajá. Ya. Ahí sí, aquí por lo visto también está buscando a Teresa. ¿Qué querrá de ella? No parecía muy contento sobre este próximo interés de bueno. Ya. Perfecto. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, no se puede pasar por allá. Necesitamos como un tipo una llave o algo. Perfecto. Perfecto. Llave de la válvula. Ajá, perfecto. Ponemos la llave de aquí y le damos girar. Ahora sí ya podemos avanzar. Otra vez. Listen, I don't want to have to hurt you, but I will. Last warning. Leave now. Parece que es un vejete porque está caminando, mira cómo camina. Bueno. A ver. Parece que hay algo dentro de aquí. Bueno, vamos para acá. A ver, tenemos un celular con grabaciones. Tiffany and Teresa had their party the other day. It was so cute. I think I drank too much of the punch though. I've been throwing up all day. Es una vecina que fue a la fiesta de ellas. I know, my own fault. Anyway, I'm gonna go have a nap. So, good luck with your meeting tomorrow and I'll see you Thursday. Eso fue el 23 de julio de 2012. El día siguiente, 24. No pinta ni bien. ¿Dónde estás? Al parecer fue infectada con el virus. Acá tampoco podemos ingresar. Un par de piezas, ya. Bien, tenemos una pala, creo. Sí. Perfecto.
Ahí está. Bandera de buzón. ¿Qué hay acá? Ajá. Maneja del grifo. Un par de piezas todavía falta. Bandera de buzón. ¿Esto es acá? No creo que no hay nada más que hacer acá. Vamos por acá. Ah, mira. Botones. Tenemos una llave, creo. Otra cosa por acá. Vamos a ver, ¿ya? Me dicen que regrese. Ah, mira. Me falta agarrar eso. No sabía. Ah, no, espera. Creo que esta llave inglesa puede usarse aquí, ¿o no? ¿Ves? Perfecto. Emblema del tren. Ahí está la llave. Perfecto. Ahora sí vamos. Primero es acá, creo que la llave para el... la... caterpillar, carrito es esta vaina. Ahí está, objetos. Ofrece un modo de objetos ocultos único y novedoso. Desverse, tutorial, a ver, vamos a ver. En la lista aparecen los objetos que tienen que encontrar. Los objetos que aparecen en amarillo requieren que uses otros objetos para descubrirlos. Claro, es lo mismo que el otro juego, ¿no? Los que están visibles a la vista, valga la redundancia, se pueden ver, se pueden agarrar. Y los que están acá, por ejemplo, en amarillo, sí, no se pueden. Hay que, de repente, coger otro objeto, hay que combinar objetos, abrir cajas, romper cosas. Vamos a ver, ¿ya? Acercarte para observar de cerca el que necesito. Hay que cortar acá. Otra pieza. Perfecto. ¿Qué dice? Señal de aparcamiento, manguera de jardín, llave de puerta. Ah, tres travesaños, dice. Año 2. Perfecto. Una broca. Perfecto. Acá está la broca. Falta un travesaño.
Este. A ver, este es para el aceite, me imagino. Tirador de puerta, manija. Manija, claro. Ah, no, tirador de puerta. Ahí está. No, necesito una llave. Ah, okay. Ah, mira. No, no creo que sea para esto. Llave de puerta, manguera de jardín, dice. Ah, guía. Yeah. Acá. Esta la llave. Manguera de jardín. Ay, no. No. ¿Qué es esto? Ese pájaro. Este juego estuviese infectado. Este virus se propaga con rapidez. Bueno, tengo un tapabocas, así que no hay problema. Los humanos no son los únicos infectados por el virus. Los pájaros caen con el cielo. Ah, es posible de acuerdo con el detalle. Está bien. Y ahora que tenemos esta manguera. Ah, claro. Vamos a ver. Manguera. Esta pequeña podría servirme de investigación, necesito algo para llevarla. Todavía no tengo un frasco o algo. Bueno, yo puedo pasar por acá. ¿Qué hay acá? Hervir el agua para eliminar riesgos. El ayuntamiento de Fo recomienda a los ciudadanos. Ah, una P. Otra llave necesito. Ya, espera un ratito. Vamos a. Quiero ver qué hay. Por acá, no vi. Allá. Haz clic en los anillos exteriores de cada disco y arrastra para hacerlos rotar. A ver, ahí. Sí, pero esto ya es para pasar a la otra sección, creo, ¿no? Mm.
Bueno, vamos haciéndolo de una vez y regresamos a la parte de atrás. Ah, solo al tráiler nada más es, creo. Porque no hay nada más. Manan, no entiendo nada. Has encontrado la linterna. ¿Qué más va por acá? ¿Qué voy acá? Aquí falta algo. No, no hay nada más acá. Bueno. Vamos. Creo que vamos a la pala. Ah, ya. La pelota. Ya. Otra vez. Bien, bien, bien. Vamos adentro. Oye, ese viejo. Se escapó el ojete. Otro superviviente. Ese no es el mismo tipo de antes, seguro. No lleva mascarilla. Ser inmune como Teresa. No tengo ninguna duda de que nos volveremos a ver por acá. Después nos encontramos al viejo. A ver qué hay por acá. Ahí está. Algo más. Allá, objetos. Dice una sierra, un martillo, una mecha. Creo que eso también podría ser. Sierra. Martillo, una mecha. Martillo. Sí, solamente le falta la mecha. Ah, esta vez. No, no parecía. Esta. Ajá. Mecha. Ahora sí los objetos. Este corazón, ¿dónde iría? La cajita. Acá, claro. ¿Esto qué es? Perilla del arma. Acá. No, no va. Ah, no, sí. Hay que ponerlo bien nomás. Destornillador. Necesito una mecha. Ah, la mecha es para este. Destornillador, ¿estás seguro que va ahí? Abre cartas. ¿Ah? Quitar las cadenas. No creo. Martillo, no creo. ¿Qué más se puede hacer acá? La sierra. El martillo. Destornillador. Ah, el martillo, es para el clavo. Claro, es un clavo. Ahora sí la sierra. Ajá. Abre cartas. Sí, pero no tengo lupa. Ah. Pero ya puse la...
De repente con esto, pero, o sea, algo para quitar las cadenas, pero ¿qué si no hay más objetos? ¿Ya? Acá está la cizalla, lupa, antorcha encendida, matrícula. Espérame, a ver. Destornillador tiene que ser algo, obviamente, para destornillar. ¿Ah? No, vamos a ver qué cosa pide aquí. Ah, esto, mírame. Claro. No había visto. Cizalla. Ahí está. Símbolos de fuego. Creo que falta antorcha sentida, matrícula y lupa. ¿Acá? No. Necesito la antorcha con fuego. Acá. Ahí está, ¿ves? Ya está. Cojo esto encendido. Y acá. Matrícula. Para el tráiler. Ahora ya no hay nada que creer. Acá el hombre es el antes, ¿por qué seguir así? No, no, acá ya. Voy a regresar. No conseguí ni una llave, ¿no? A la abeja. ¿Qué dice? Vamos al trailer. Ahí está la llave. Nada más acá. Vamos. Ya, linterna mínimo. ¡Ta madre! ¿Qué es esto? Ya. ¡Hala! Dice, haz que la chispa llegue al agujero inferior y evita que toque los circuitos rotatorios. Puedes moverlo hacia arriba, abajo, izquierda, derecha en diagonal. A ver. Ah. Sí. Ah, solamente pasa en diagonal. No, lo va a tapar. Acá tiene que ser.
Sí. No.